Información de portafolio periodístico, director Pedro Cruzado Puente, quien va a brindar declaraciones. Se anuncia la nueva ola de coronavirus en Cajamarca, ¿cuál es la expectativa al respecto? No, en verdad es una situación bastante preocupante. Hemos visto en los últimos días un gran relajo en el cumplimiento de las medidas de prevención, especialmente lo que es el distanciamiento social. Vemos los restaurantes a mesas llenas, vemos los locales de los servicios públicos, hoteles, los mismos de transporte público, que no están cumpliendo para nada el distanciamiento social. De igual manera, las personas ya no estamos usando la mascarilla como corresponde, no estamos lavándonos las manos y estamos teniendo cierta seguridad porque los números de casos han reducido drásticamente, pero en un periodo de incubación esto puede volver, como tiene un crecimiento exponencial del virus, a niveles tan iguales como la primera oleada o incluso superiores. Ante ello, yo invoco a la población a cumplir con las medidas. No puede ser que los días domingos estemos visitándonos entre familia, que ya las personas estén haciendo reuniones sociales. Ayer, por ejemplo, vi a una señora con un torta y con todas las cosas celebrando, cuando sabemos que ahorita es una situación muy peligrosa y no queremos estar después complicado con una cantidad de pacientes que no podamos atender. Se han realizado movilizaciones y se han anunciado para mañana y pasado también algunas medidas de protesta. Esto es una situación que nos pone en bastante riesgo. Saben que las personas cuando han movilizado en los días en Cajamarca y por más mascarilla que tengan, el gritar, y muchas veces se les ha visto a las personas gritando sin mascarilla, si esa persona es positiva, va a contagiar a todo el mundo. Y esto ha ocurrido, lo que pasa es que como el virus tiene un crecimiento exponencial, los primeros periodos de incubación, o sea, estamos hablando de 15 días, 3 semanas, no hay una explosión. Pero llega un momento que esto explota, y eso ustedes lo vieron en julio, cuando hubo un relajo, el Día del Padre, todo ese tema, en 4 semanas, 5 semanas, hubo el gran brote fines de julio y agosto. Entonces yo le pedí a la población que tome mucha conciencia. Las autoridades encargadas de fiscalizar el tema también parece que se olvidaron que hay que hacer este trabajo. Sí, estamos haciendo ahorita operativos. El día sábado hubo, viernes hubo un operativo, el sábado también. Estamos trabajando muy de cerca con la policía. También el Ministerio de la Producción tiene que intervenir y el gobierno local, que son los que ven especialmente el permiso de lo que son hoteles, restaurantes, y que nos permitan acatar las medidas que ha dispuesto el gobierno, pero que en la actualidad no se están cumpliendo. El último fin de semana se ha realizado un mitin político también en Porcón. Así es, hay reuniones de las rondas y reuniones mitin políticos que nos ponen en una situación de bastante riesgo. Quiera Dios que con un plan comunicacional que en la actualidad estamos desarrollando podamos tener una contención y que esta segunda oleada pues no tenga la intensidad que no la podamos atender. ¿En cuánto tiempo se conocerá de que se han incrementado los casos debido a estas movilizaciones? La información es diaria. Nosotros cuando haya una variación y una tendencia, por ejemplo, hace 10 días hubo un día que hubo 5 fallecidos. Nos preocupamos mucho, analizamos y luego redujo nuevamente. Fue un pico que no implica que ya hayamos disparado, pero nosotros vamos a ser los primeros en dar las alertas en el momento que veamos que esta segunda oleada se dé en la intensidad que esperemos que no sea así. Director, ¿se ve algo contradictorio hacer movilizaciones y prohibirse las reuniones realmente? Ambos son un punto de contagio. En realidad, el tema de las movilizaciones en estos momentos que vive el país en una situación de bastante inestabilidad política y viendo de que los intereses de todos los peruanos son afectados, de alguna manera se han hecho las movilizaciones, pero estamos en la actualidad invocando que esas movilizaciones ya debieran de estar siendo reducidas y tomar las medidas en toda la población. ¿A nivel de casos de reinfección se han dado, doctor? No tenemos ahorita reportado acá, aunque hubo una nota en el hospital regional de un paciente ya con reinfección que lo está analizando epidemiología. Sin embargo, en verdad, como cualquier gripe, como cualquier virus que muta y que no es el mismo durante todo el desarrollo de las estaciones, es más seguro de que existan reinfecciones. No tenemos por qué asustarnos, ese es el comportamiento del virus. A una persona le puede dar la gripe varias veces. Este coronavirus también nos puede varias veces, por eso hay que cuidarse. ¿Se dio a conocer un caso de reinfección también, una enfermera del Simón Bolívar? Sí, hay casos reportados que están en investigación, no lo podemos negar.
pero tampoco podemos llegar a escandalizarnos o a decir que esto ya fue un gran problema de salud pública. Esperamos las reinfecciones, van a ocurrir y están ocurriendo en todo el mundo, porque vuelvo a repetir, es un virus que muta y es como la gripe. La gripe te puede dar una vez o dos veces al año. Para terminar por mi parte, doctor Pedro, lo más significativo de la gestión en este 2020 que ya está finalizando en el tema de salud. Bueno, estamos en la actualidad culminando una gestión en la cual se ha fortalecido el sistema de salud nuestro. Hemos logrado tener una pandemia que en un momento pareció que nos estaba ganando la batalla, pero se tomaron muchas acciones. Recuerden ustedes, el Cajacho Cuida Cajacho y todas las intervenciones que hemos hecho. Se ha hecho más de 150 mil visitas domiciliarias, que es bastante grande, y el desempeño de la pandemia en Cajamarca. Hubieron 3 semanas críticas y luego hemos tenido una tranquilidad aparente. Por otro lado, estamos dejando servicios en este año fortalecidos, el tomógrafo del hospital, hay 10 IOARs que han permitido tener un desempeño adecuado de los hospitales. Esperemos que este próximo año consolidemos. También hay un decreto regional firmado por nuestro gobernador que estamos implementando, lo que es el Instituto Regional de Salud, el Instituto de Medicina Tropical. Estamos generando los IOAR suficientes para poder fortalecer nuestros servicios, y eso es lo que estamos haciendo. Información de portafolio periodístico. Deja las instalaciones del gobierno regional el doctor Pedro Cruzado Puente. Regresamos con más en cualquier momento. Retornamos.